Welcome back. Welcome back, especially to our online friends joining us streaming. I am Santana, coming to you live from WordCamp Lisboa 2023, track two, where it's at. Whoop, whoop. One of my favorite things about the WordPress community is how international it is, and this next speaker gave me a run for my money this afternoon. This is the first time I'm introducing a speaker of the Galician language. I hope you really enjoy this talk. I'm a language nerd, so you learned that about me today. We have Jesus Amieiro coming up. Jesus is an IT engineer and a member of the WordPress community. He works at Automatic, where he focuses on localization. Welcome him for his talk in Galician on building multilingual WordPress sites. Welcome, Jesus. Thank you, Santana. Boa tarde a todos. Imos comenzar falando de por que crear un sitio multilingual con WordPress. ¿Por qué podemos necesitar crear un site multilingual en WordPress? Bueno, por varios factores. Por ejemplo, podemos tener un sitio en comercio electrónico en Portugal y queremos expandir nuestro comercio a España, a Francia, y lo lógico sería montar ese sitio en el idioma que falan en ese país, en español, en francés, en inglés, etc. Puede pasar lo mismo con un e-learning. Tenemos una academia de formación online y queremos expandir las fronteras a otro país. Podemos tener un web corporativo personal. En el momento que queremos captar más clientes en otro país con una lengua distinta, o normal será utilizar las lenguas de los países donde queramos expandirnos. También ocurre en casos de otros países, países bilingües, como puede ser el caso de ciertas regiones en España, por ejemplo Galicia, que tenemos dos idiomas cooficiales, que son el galego y el español, o países como son Suiza, donde tienen cuatro idiomas cooficiales. Vale, en todas esas casuísticas y muchas más, necesitamos montar un site multidioma. Vale. Como bien sabéis, WordPress soporta diferentes idiomas, podemos traducirlos tanto en el núcleo como en los plugins y en los temas, pero lo que WordPress no soporta es un multidioma nativo para el contenido, ¿vale? En core. Entonces, lo que tenemos que ver es qué alternativas tenemos en el mercado para poder hacer esta configuración heteronoso site funcionando en varios idiomas. Antes de nada, unas consideraciones previas que debemos analizar antes de implantar nuestro sitio. Vamos a ver, lo primero que tenemos que tener claro es, ¿necesitas tener más de un idioma en tu sitio? Eso es fundamental. ¿Estás preparado para un nuevo idioma? Si yo soy portugués y quiero lanzar un sitio en español, ¿estoy preparado para este nuevo idioma? ¿Quién vaya a traducir esos contenidos? ¿Voy a poder traducirlos de forma continua? ¿Quién vaya a localizarlos día a día? ¿Quién va a ir a dar soporte a los nuevos clientes que tenía en España? ¿Dispoño de esas personas, no día a día? Eso es muy importante. ¿Cómo es tu proyecto? ¿Qué requerimientos técnicos ten? Por ejemplo, si vaya a tener un WooCommerce instalado, si voy a necesitar de plugins de SEO especializados, si voy a utilizar un constructor visual como Elementor, si voy a tener un multisite o un sitio único multidioma, en eso profundizaremos más tarde. Y también si tantos temas como los plugins que voy a utilizar tienen un soporte de multidioma están traducidos, ¿vale? Ambas cosas. Vale. Una vez que tenemos claro todos estos conceptos, vamos a ver qué deberíamos de traducir para que nuestro sitio tenga o mayor éxito posible en los nuevos idiomas que vamos a tener. En principio, deberíamos poder traducir y localizar todo lo que podamos. Es decir, post, páginas, media, custom post types, no tiene sentido tener un vídeo en portugués montar ese vídeo en portugués en una página en español. Sería raro para un nuevo cliente que quiera comprarnos un producto. O mínimo, título, Slack y contenido de esos elementos. Tiene sentido también traducir taxonomías, widgets, menús, no tendría sentido utilizar un menú portugués en un sitio en francés, formularios de contacto para que puedan contactar con nos, y también todos esos elementos que tenemos en un slider, texto, imágenes, vídeos y ligazones. Es muy importante que sea lo más familiar posible todo contenido do que disponemos para el usuario final, no sea el propio idioma. También es importante definir la estructura de dominio que vamos a utilizar. Podemos utilizar un subdominio, por ejemplo, pt.myshop.com, sería a tienda online para Portugal, es.myshop.com sería para español, etcétera, etcétera. Podemos hacerlo con un subdominio, myshop.pt, myshop.es, o más recomendable que sería utilizar un dominio propio, amiñaloja.pt para un sitio en portugués, mitienda.es para un sitio en español, amiñatenda.gal para un sitio en galego, etcétera, etcétera.
queda moito máis familiar para o usuario final. Vale. Unha vez que temos claro todos estes condicionantes previos que debemos analizar antes de poñernos a instalar ningún plugin ou empezar a facer nada, unha vez que o temos claro, vamos a ver como realizamos. E temos dúas alternativas claras. Podemos montar un único WordPress e a través de un plugin dar o soporte multilingüe, ou podemos montar un multisite, donde cada sitio do multisite conterá un idioma distinto. Vale, vamos a empezar entonces polo multisite. O multisite, as características básicas son que cada idioma vai estar en un sitio WordPress independente, polo tanto é fácil de engadir ou quitar idiomas, simplemente engadimos ou quitamos un sitio novo, e o que sí que necesitas é ligalos entre eles, vale? En ligar o contido nos distintos idiomas. Cales son as ventaxes? É unha solución que está en núcleo, é dicir, non necesitamos a priori ningún plugin, ningún elemento, aunque sí que vamos a necesitar no día a día algo que vamos a ver xusto a continuación. Vamos a executar múltiples sites na mesma instalación e cada site vai ser para un idioma. Vamos a poder compartir usuarios, plugins, temas para os distintos sites nos distintos idiomas. Algo interesante que podemos darlle acceso ao traductor que nos vai a traducir a italiano, só o site a italiano, non vai ter acceso global para poder facer outros cambios en outros sites, en outros idiomas. E vamos a poder ter diferentes temas en diferentes idiomas, ¿vale? Porque eso sí que pode ser interesante pues, para adaptar a cultura de cada sitio, de cada país. Vale. Inconvenientes, a instalación dun multisite un pelín máis complexa, a administración o día a día pode ser tamén un pouco máis complexa, e hai algúns plugins que non funcionan para multisite, debían ser os mínimos, incluso debedes fuxir deses plugins, pero podes encontrarvos esta problemática. Ok. Comentemos antes que tiñamos ese problema de enlazar os contidos dos distintos idiomas. Este problema vai nos resolver o MultilingualPress, que están por aquí a xente de ese plugin, que nos permite conectar e desconectar diferentes sitios dentro da nosa rede multisite. A ventaxa que ten este plugin é que non hai bloqueo, é dicir, que se quitas o plugin todo vai funcionar como estaba funcionando, pero vamos a perder a conexión entre sitios. É a solución recomendada por WooCommerce, ¿vale? Si vais a pensar en un comercio electrónico montado con WooCommerce, quizá que sea a solución adecuada este plugin utilizando un multisite en WordPress. Vale. A outra alternativa, un multisite é un sitio único. Por que se caracteriza un sitio único? Bueno, obviamente por unha única instalación de WordPress, funciona mediante un plugin. Ese plugin permite nos engadir ou eliminar idiomas de unha forma moi sinxela e non necesitamos enlazar os distintos sites porque só temos un para os distintos idiomas. As ventaxes, máis fácil de instalar, é unha instalación de WordPress normal, fácil de usar e teñen comunidades moi grandes porque se vos vades ao repo público de WordPress, a maioria destes plugins teñen centos de miles de instalacións, co cual a comunidade que ten por detrás é brutal. Cales son inconvenientes? Un pelín máis lento, porque ese plugin vai a ralentizar mínimamente, pero vai a ralentizar o WordPress. Un problema moi importante é o locking do plugin, é dicir, se queremos salirnos dese plugin a utilizar outro plugin de multilingual, vamos a ter problemas para poder facelo. Hai adaptadores e distintas ferramentas, pero é un problema importante que non tiñamos con MultilingualPress. Vamos a ter incompatibilidades con outros plugins. Isto é importante que se vades a decantarvos por un plugin que vayades a web do fabricante, vexades, por exemplo, se ten soporte para Elementor, para WooCommerce, etc. E un problema tamén importante que todo o mundo ten acceso a todo. É dicir, unha persona que teña permiso de administración vai a ter permiso a tocar todos os idiomas. Contratades un traductor, ese traductor vai a poder tocar os distintos idiomas, aunque só vos interesara que traducira en un único idioma. Vale. Que alternativas temos no mercado? Un montón delas. Me imagino que a primeira xa as conoceredes, Qtranslate, Qtranslate X, Qtranslate XT, son históricos no mercado. E hoxendía, o último Qtranslate XT está en desenvolvemento, pero non vos aconsello porque non ten soporte totalmente correcto para Gutenberg, ese descartadeo. Os seguintes, Polylang, que ten unha versión premium, é unha solución bastante aconsellable. WPML, que é un plugin totalmente de pago, tamén moi interesante. Wiglot, que nos automatiza toda a traducción a través de maquinaria dos contidos. Tamén é moi interesante para arrancar unha web con contidos traducidos en nada, en minutos. E aquí tedes unhos cuantos máis que tamén son interesantes, como imagino que vos sonarán, por exemplo, TranslatePress, Smarting, etc. Importante, para concluir, tedes que considerar se necesitades
ter un sitio multilingüe, é dicir, estou co meu sitio en portugués, necesito montar o meu sitio tamén en español, en inglés, en francés, etc. etc. Unha vez que sigo teño claro, analizo todas as necesidades técnicas de plugins, etc. etc. que necesito instalar, e a partir de aí analizo as diferentes opcións, tanto técnicas como económicas, porque a maioria destes plugins teñen un custo anual, e, obviamente, quedareime con a que encaixe máis con todo isto. Eu son Jesús Emieiro, son desenvolvedor senior en Automatic, e lo quedo a vosa disposición para calquer pregunta que me queira desfacer. Don't go anywhere. We have time for one question for Jesús. Ooh, we have competing questions. No. Okay, that's a real question, so I'm going to come over here to this gentleman. I assume it's a real question. Yes, it is. Okay. It's going to be in Spanish. Hola, Jesús. Va en español, pero no hablo gallego, aunque entiendo. Dentro de estas dos opciones que planteas a la hora de implementar un proceso un poco más automatizado que pueda llegar a escalar, ¿cuál recomendarías? ¿Qué quieres decir? ¿La de multisitio o la de sitio único? La de multisitio, seguramente. Gracias. Es decir, te permite hacer un escalado a través de distintas tecnologías de escalado, sería la más recomendable. Moncho, una pregunta ahí. I think we have time if it's a fast question and a fast answer. Okay, fast. Gracias por la charla, Jesús. Muy, gracias, Moncho. Muy chula. En términos de optimización, ¿cuál es de las dos opciones, si en multisitio o en un sitio único, cuáles crees que son las más, lo más fácil de optimizar o por lo menos de hacer tareas de WPO más o menos sencillas? Vale, yo creo que en términos de optimización sería a multisite, porque non dependes de ningún plugin extra que necesites optimizar, sino que é unha instalación normal de WordPress. Por tanto, creo que sí que sería máis sinxela de optimizar. Okay, is it you? Okay, one more. Quick. Olá, Jesus, obrigado. Olá. Mais uma vez, por estares connosco e por trazeres o galego. O que eu te queria perguntar é, eu percebo pela tua apresentação que na maior parte das situações tu irias para uma solução de multisite, certo? Porquê é que esta solução de multisite não é mais conhecida ou mais utilizada e porquê é que não tem mais advogados como tu? Eu creo que por un tema económico, é dicir, o plugin que te permite ligar aos distintos sites multilingual press, o único que hai así no mercado que é bastante conhecido, ten un precio elevado, entre comillas elevado, para un proxecto que está arrancando. Pero a xente que se dedica a instalar WooCommerce, a facer tendas online, é a solución pola que opta. Boa pregunta. That's all we have time for, and that's the extent of my Portuguese. So I will say thank you, muito obrigada. We have this lovely gift for you to thank you for your contribution to the community. Take that. Big round of applause for Jesus.